humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love to take as a melody. Do you want have us catch a song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. Cachorritas, soy Diana, así bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Rocky Dog Pad Edge en la prisión al 90%. Y recordarán que estamos aquí con el pelón de González y toda su banda encerrada en el comedor. Y pues veamos qué va a pasar. Que por cierto, me preocupa más Jan y Joshua, que están en un pasillo donde muy fácilmente pueden ser vistos. A ver si no se encuentran con ya saben quién. Y empieza el Bad Edge. Ya lo más seguro es lo que pase, porque es Bad Edge. En fin, pues arre duro, a ver qué más presenciamos en estos cortos minutos que tendremos de este video. Arre duro. Prisionero 41. Eso no puede ser, jefe. Ese hombre no puede ser el que planeó toda esta situación en esta prisión. Ethan no tiene nadie aquí que se pueda mover libremente. Ya no. Ah, cierto, ¿verdad? Que el González había mencionado a Ethan, el jefe del GD. Que sí lo mencionaron un poco el nombre del líder del GD en el juego anterior, en el primero. Pero nunca lo hemos visto muy bien. Y creo que en el Bad Edge sí sale Ethan, llega a salir. Y más. Más que el propio Alessandro. Pues claro, porque pues es Bad Edge. Creo que ya se dan una idea cómo va a terminar Jan. Y creo que es muy obvio que Ethan salga en este juego. Bueno, sigamos. ¡Wakattenda! ¡Nakota! ¡Kso! ¡Oi, Kenshi! ¡Teme itte! ¡Muka yonde koi yo! ¡Eso ya lo sé, maldita sea! ¡Ey, guardia! ¡Ve a traerlos! Guardia B. Pero los disparos. ¡Tattara koko de shiru ka, teme! ¿Entonces quieres morir aquí? ¡Bastardo! Guardia B. Espere, por favor. Cálmese, se lo pido. Se lo pido por jamón. ¡Kso! ¡Kso! ¡Anno no man no maricón! ¡Mimizu yarro! ¿Qué estás haciendo? ¡Cso! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Joder! ¡Maldito sea ese bastardo maricón de Norman! ¿Qué tanto está haciendo? ¡Maldición! ¡Joder! Este ya se parece a Iván, que no sale de su fuck, fuck. Hace tan solo unas horas, este tipo, el gánster González, estaba ebrio por la suerte y la gloria de sentarse en el trono de estos lacayos y tener todo bajo su control. En este momento, justo detrás de los esbirros asustados y la pequeña barricada en la mesa que construyeron,
Todo lo que podía hacer era correr de un lado a otro y escupir quejas. Y maldiciones también. El hombre que estaba actuando como un confidente, un esbirro que tan solo echar un vistazo pudo ver la brecha de la barricada en González, se acercó y dijo escondiéndose: Prisionero 44. Jefe, ¿me podría escuchar? ¡Fuck! ¿Qué? ¿Nanda? ¡Joder! ¿Qué quieres? Prisionero 44. Los funcionarios de la oficina de investigación, es decir, tal vez Hiyori y los demás tengan que ver en esto. No se sabe si los guardias puedan controlar todos los movimientos en el área. ¡Dakara! ¡Nanda! ¿Y qué con eso? Prisionero 44. Eso significa que seguir esperando aquí podría ser peligroso. Aquel túnel... Debido a este alboroto, tal vez podríamos utilizarlo. ¡Soka! ¿Saba ni dechimau ka? En serio que su consejero confidente, el prisionero 44, es mucho más listo que el propio jefe. Das pura vergüenza, González. Ni para ser gánster sirve. Mi momento de hacerle bullying a González. Únanse. ¡Ya veo! Podríamos aprovechar y salir. Prisionero 44. Sí. Si se trata de hacer una simple transacción, se puede llegar a un acuerdo estando ya afuera. Si usted es el jefe, se podrá comprar tantos compradores como usted quiera. ¡Ksottare! ¡Sore mo te ka! ¡Yosh! ¡Oi, omae! ¡Omae wa ore to koi! ¡Ato no yatsura wa! ¡Maldita sea! ¿Eso también era una opción? ¡Muy bien! ¡Ey, tú! ¡Ven conmigo! El resto de ellos... ¡Konnani zorozoro soto ni tsuredashitara! ¡Kane ga kakatte shikata nei shi! ¡Ashi ga tsuichimau! ¡Aitsura wa koko ni seteku ka! Si salgo con todos ellos en medio de toda esta situación, podrían volverse en estorbo y provocar retrasos. ¿Debería simplemente dejarlos aquí? ¡Qué hijo de la chingada! No sirve para ser líder. Prefiere dejar a sus subordinados aquí y salvarse el pellejo él. Prisionero 44. Entendido. Algunos de ellos dijeron que se abrirían paso desde aquí hasta donde está la oficina de inspección, e incluso tomar los autos que están aparcados en esa área. Por lo que he escuchado de la situación en el área, si aprovechamos el alboroto que están provocando los otros prisioneros, tal vez podríamos lograrlo. ¡Yosh! ¡Makaserzo! ¡Ano kuzu domo ni happa kakete koi! ¡Muy bien! ¡Te dejaré todo a ti! ¡Ve y usa esas basuras como camuflaje! Escenario 44. Entendido. Déjenmelo todo a mí. ¡Ey, ustedes! ¡Escúchenme un momento! ¡Ksa! ¡Kore de! ¡Kono ksai ana to wa osarabata ze! ¡Joder! Con esto... finalmente podré decirle adiós a este agujero de mierda. González escupe esas palabras en voz baja. En respuesta a esa voz baja, el guardia que fingió no haber escuchado la conversación... Guardia B. ¿Qué pasa? ¿Qué planea hacer? ¡Qué! ¡Temi ni kanke nei yo! ¡Damattero, poge! Eso no tiene nada que ver contigo, así que cállate, idiota. Este pendejo. El guardia pone rígido su cuello y voltea la cara.
González escupe de nuevo maldiciones, con sus manos arrastrándose alrededor de su pecho. ¡Jeje! ¡Mientras tenga esto conmigo! ¿Pero tiene algo escondido en su pecho? Prisionero 43. ¿Qué? Prisionero 40. ¡Aquel! ¡Hermano! Prisionero 44. ¿Qué? ¡Eres ruidoso! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has vuelto loco? Prisionero 40. ¡No! ¡Aquel viene hacia acá! Prisionero 44. ¿Qué? El hombre que estaba organizando a sus secuaces puso rígido su rostro y se tragó un bocanado de saliva. Desde el hueco del que había hecho en la barricada, miró a través del pasillo. Lo que veía era un lugar oscuro donde las luces se apagaban y el humo del fuego se desprendía del techo. Pero ahí... Prisionero 40. Escucha, algo viene. Prisionero 44. ¿Quiénes son? No me digas, ¿son los de la oficina de inspección? ¿Hasta ahora aparecen? ¡Oye! ¡Nanda! ¡Dose! ¡Ey! ¿Qué pasa? Prisionero 44. No, eso... bueno, jefe. Hay algunos tipos que están viniendo. Tal vez sean... no. Está bien. Ya sea que sean las personas de la oficina de investigación o el enemigo, los detendré gracias a esta barricada. Solo espere un momento. ¿Soitra? ¿Nanka? ¿Ite ne no ka? ¿Ellos te dijeron algo? Uno de los esbirros de González, elegido como su perro leal, se acerca hacia el pequeño espacio de la barricada para volver a ver. Mientras lo hace, escucha pasos desde la oscuridad. Eran unos pasos que indicaban que no tenían prisa. Ese sonido lo hacía sentirse inquieto. ¡Oigan ustedes! ¿Quiénes son? ¿Son de la oficina de inspección? ¡Ey! ¡Oigan, deténganse! ¿Quién carajo son ustedes? Y los pasos que se acercaban se detuvieron. Flotando en la oscuridad, el enjambre de sombras negras se pega hacia la barricada. ¿Qué? No puede ser. ¡Eres tú! Un sonido de risas resuena. El hombre que vio esa cara y vio quién era la otra persona, en tan solo un momento se quedó asombrado y trató de gritar. ¡Ah, su puta madre! ¡Dios! ¡Ah! Bueno, hemos regresado con Lloyd y Jan. Parece que nuestra putidigua finalmente despertó. Pero antes de que apareciera Lloyd, dispararon. Los tipos que llegaron al comedor donde estaba la barricada del González y sus lacayos, hubo como una explosión. A mí que se me hace que era el Bakshi. Y les sacó su escopeta y ¡pum! Conociéndolo es capaz. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué pasó con ellos hasta que veamos aquí qué onda con Lloyd y Jan. Y bueno, nuestra putidiva finalmente ha despertado. ¿Eres Jan? ¡Yosh!生きて上がるな! ¡Cuso! ¡Tonna otomodachi daze! ¡Anna mendokusai tokoro de nobite agatte! ¡Oh! ¡Bien!
¡Estás vivo! ¡Mierda! ¡Vaya amigo con el que me tuve que topar! ¡Mira que estar en este lugar tan problemático! Lloyd, que se despertó con una conversación así mientras lo arrastraba, sentía dolor y todavía parecía incapaz de levantarse por sí mismo. Me escapé junto con él del humo cada vez más venenoso y febril, arrastrándome como un perro y arrastrando a Lloyd por la esquina del pasillo. ¡Mierda! Es doloroso. Me quedo sin aliento y mis ojos se ponen borrosos. Quiero decir, tal vez estoy huyendo hacia la zona donde el fuego es más fuerte. Mientras lucho contra tal ansiedad, continúo. ¡Gomene-chan! ¡Arigato! Lo siento, Chan. Gracias. Me debes la vida, putidía. Me debes la vida. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Chan. Ahorita vemos qué nos puede decir Lloyd y qué hace, nos despertó de lo que pasó con tanto cadáver y qué pex, ¿no? Y supongo que también se va a ver qué onda con González, si ya le cayó la cochina. Que lo más seguro es que ya le cayó. Así que por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Aviso que nos acercamos cada vez más al final de la primera parte de este juego, que es la prisión. Todavía falta bastante, pero no tanto como al principio. Y yo calculo que en traducción estaré terminando la prisión en 3-4 partes más. Y en gameplays, pues, aún más. Pero bueno, ahí la llevamos. Y pues ya veremos qué va a pasar. Hasta el próximo video, cachorritas. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y si alguna de ustedes es mamá, muy feliz Día de las Madres. Estoy haciendo este video el 10 de mayo. Y si no, pues felicidades a sus madres. Y ahora sí, me retiro. Nos vemos hasta la próxima. Matane.